final, final, final de este programa. Y nos hemos reservado para el final, creo que una perlita, una charla que tuvimos con el arquitecto Eddie Bañasco, el responsable, el jefe de toda esta movida. Realmente creo que le sacamos el jugo. Y en lo particular, ratificó algo que veníamos hablando con Nancy en el viaje. Sí, presten atención no solo al tema de la cantidad de asistentes, la metodología, sino al proceso que tuvo que llevar. Esto arrancó en el 2011, la batalla porque sea en la Argentina, porque no sea en la capital, que no sea en Buenos Aires, que sea en el interior. ¿Cómo se mueven cada uno de los actores que le interesó este tipo de actividades? Dos años de esfuerzo, dos años de saltar obstáculos, ¿eh? Dos años de decir, no, ¿cómo no se va a poder? Sí se puede. No, no me dan, no, sí, me van a atender. No, sí se puede. Y para que usted no quede en el camino, veníamos charlando con Nancy en el viaje, y yo le comentaba que estaba escuchando a un personaje, a un político, quejándose desde hace 7 años por un mismo tema. Y yo le decía, pero ¿por qué no hace otra cosa? ¿Por qué se queja? Y Nancy me daba su respuesta. ¿Por qué se queja? ¿Para qué se queja y para quién se queja? ¿Por qué no buscamos otro camino? Y él, Eddie Bañasco, nos enseñó que hay otro camino para hacer las cosas. Vamos a prestar atención a la nota, el proceso que significa la lucha por conseguir lo que uno quiere. Bueno, Eddie, a ver, te agarramos, te casamos, no te nos escapé. Prevenido, Che, bueno, a ver, tu impresión, apenas arrancó, pero tu impresión. No, la verdad que extraordinario, esto no, increíble. Para mí una alegría, imagínense la alegría que es poder, no solamente por la cantidad de gente que ha venido, que es alrededor de 3.000 personas, sino por los contenidos. Anoche en la charla de Rafael, que había 2.600, 700 personas, todo el mundo parado aplaudiéndolo al Rafa Iglesias, que estuvo espectacular, estaba con el Flaco Sayotti, con el Laucha, como que un poco lo ayudaban y bueno, se comió la cancha el tipo, ¿viste? La verdad que está siendo una bienal excepcional. Estamos muy contentos y a la vez quiero agradecer a todos. Este no es un hecho personal, es un hecho colectivo. Un montón de gente trabajando, un montón de empresas, de instituciones. A ver, ¿vos lo dimensionás? ¿Cuánta gente, por ejemplo, trabajó en esto? Yo vemos mucha, pero a ver, ¿tenía alguna idea? Trabajó gente del municipio, de la provincia, del colegio provincial, de la universidad. Es un número impresionante. Yo digo que ha habido involucrada trabajando 500 personas y durante 2 años. Nosotros fuimos a España en el 2011, a ver si en el 2012 a ver si podíamos traer la Bienal. Fuimos con la intendenta Rosario. Ahí parecía las cosas entre España y Argentina estaban medias complicadas por lo de YPF. Dijimos, bueno, no viene nunca. Después nosotros perseveramos, presentamos la carpeta de igual, seguimos haciendo gestión. Nos ayudó mucho el Colegio de Madrid y el Colegio Mayor de España, con lo cual tenemos una relación extraordinaria en empujar nuestra Bienal. Nosotros habíamos presentado una carpeta realmente impresionante, muy tratando de traer la Bienal seriamente para acá. Y bueno, y demostrando, y esto está demostrando que la seriedad con que queríamos encarar este importante evento, ¿no? Y que podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo. Otra cosa, que es la primera vez que se hace una ciudad que no es una ciudad capital de un país. O sea que en realidad también es una doble jugada, ¿no? Era traerla y no traerla a Buenos Aires, sino traerla a Rosario. La intención era que hubiera mucha correspondencia entre los invitados y el lema de la Bienal, digamos, ¿no? Bueno, los proveedores de la construcción apoyaron, porque lo hemos visto, apoyaron, fueron muy se acoplaron al esquema del diseño de la muestra. Ustedes ven que el stand son de mucha calidad, bajos para que no tapen la muestra. Hubo todo un ensamble de discusión, en el buen sentido de la palabra, para tratar de que lo mejor fuese la muestra, digamos, ¿no? Lo más importante es la muestra. Y de alguna forma, de esa forma, todos nos prestigiamos y levantamos el nivel. Para mí es excepcional también la forma que se mostraron las empresas, la calidad de los diseños, está bueno. To being happy.